Durante su visita a Oaxaca, el presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, aseguró que el partido insistirá en no privatizar a Petróleos Mexicanos, pero sí en analizar cuáles son los mejores modelos de desarrollo del sector energético en el mundo para incorporar estas prácticas a México, asimismo su negativa ante el impuesto sobre la renta. No está apoyando la decisión de causar estos impuestos sobre la renta, de afectar a los trabajadores, de afectar a las familias, a las clases medias, a las clases trabajadoras y sobre todo la competitividad del país. Por otra parte, señaló que el espionaje realizado por el gobierno de Estados Unidos al expresidente de México, Felipe Calderón, y en ese entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, es inaceptable. Yo creo que es una cuestión inaceptable, es una actitud de un país, de un gobierno que se siente con derechos de intervenir en otros países, cosa que nosotros rechazamos absolutamente. Finalmente apuntó que el Pacto por México continúa siendo una fortaleza para el país por la agenda en común que se ha logrado mantener, comparado con los últimos problemas financieros que presentó Estados Unidos y que los llevó al punto del precipicio fiscal por falta de acuerdos y voluntades. El Pacto por México tiene un gran valor en identificar una agenda y una voluntad, una agenda común y una voluntad común. Y esto en sí mismo, para el país, es una fortaleza. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.